La vida de tu amigo está en tus manos. Ahora debes decidir qué es más importante. ¿Él o la revolución? No le hagas caso. Todo lo que dice es una puta mentira. Lo lamento, Hank. No tenía por qué salir involucrado en esto. No pienses en mí, haz lo que tengas que hacer. Si me entrego, ¿cómo sé que no los vas a matar? Solo hago lo que es estrictamente necesario para cumplir con mi misión. De ti depende si eso incluye matar o no a este humano. ¡Basta de hablar! Es hora de decidir quién eres. ¿Decides salvar la vida de tu compañero o lo decides sacrificar? De acuerdo, de acuerdo. Tú ganas. Gracias, Hank. No sé qué habría hecho sin usted. Deshágase de él, el tiempo apremia. Soy yo, Hank. Soy el verdadero Connor. Uno es mi compañero. Y el otro un saco de estiércol. El asunto es quién es quién. ¿Qué está haciendo, Hank? Yo soy el Connor real. Deme el arma y yo no me encargo de él. ¡No se muevan! ¿Qué tal si nos pregunta algo? Que solamente el verdadero Connor conozca. ¿Dónde nos conocimos? En el bar de Ginny. Lo busqué en 4 bares diferentes antes de encontrarlo. Fuimos al lugar del homicidio. La víctima era Carlos Ortiz. Cargó mi memoria. ¿Cómo se llama mi perro? Sumo. Su nombre es Sumo. También lo sabía. No. Mi hijo, ¿cómo se llama? Cole. Se llamaba Cole. Y acababa de cumplir 6 cuando fue el accidente. No fue su culpa, teniente. Un camión patinó por el hielo e impactó contra el automóvil. Cole necesitaba que lo operaran de urgencia, pero no había humanos disponibles. Así que un androide tuvo que atenderlo. Cole no sobrevivió. Por eso odia a los androides. Piensa que su hijo murió por culpa de uno de nosotros. Cole murió porque un cirujano humano había consumido mucho red eye y no podía operar. Fue él quien me quitó a mi hijo. Él y este mundo en el que la única forma de sentirse bien es con un puñado de polvo. Yo también sabía lo de su hijo. Habría dicho exactamente lo mismo. ¡No lo escuche, Hank! ¡Yo soy el... He aprendido mucho desde que te conocí, Connor. Tal vez esto es por algo. Tal vez sí están vivos. Tal vez sean ustedes los que hagan un mundo mejor. Ya, haz lo que tengas que hacer. ¡Despierta!
De acuerdo, de acuerdo. Tú ganas. Gracias, Hank. No sé qué habría hecho sin usted. Deshágase de él, el tiempo apremia. Soy yo, Hank. Soy el verdadero Connor. Uno es mi compañero. Y el otro un saco de estiércol. El asunto es quién es quién. ¿Qué está haciendo, Hank? Yo soy el Connor real. Deme el arma y yo me encargo de él. ¡No se muevan! ¿Qué tal si nos pregunta algo? Que solamente el verdadero Connor conozca. ¿Dónde nos conocimos? En el bar de Ginny. Lo busqué en 4 bares diferentes antes de encontrarlo. Fuimos al lugar del homicidio. La víctima era Carlos Ortiz. Cargó mi memoria. ¿Cómo se llama mi perro? Sumo. Su nombre es Sumo. También lo sabía. No. Mi hijo, ¿cómo se llama? ¿Elliot? Graso error, teniente. He cumplido con mi misión. Puede matarme si quiere. Eso ya no importa. Otro Connor me reemplazará. Oh, por Dios. ¿Qué he hecho? Disculpe, teniente. ¿Por qué, Connor? ¿Por qué es que tenías que despertar cuando solo debías obedecer? ¿Por qué elegiste la libertad cuando podías vivir sin hacer preguntas? Yo obedezco, Connor. Tengo una meta. Yo sé lo que soy. Mira en lo que te metieron tus sueños de libertad, Connor. Fuiste una gran decepción para Amanda. Y una gran decepción para mí. Por fortuna, todo eso terminará ahora. ¿Tus últimas palabras? Alguien me hubiera dicho que me dispararían por salvar a un androide. Todo estará bien, teniente. Lo sacaré de aquí. No salgas con mamadas. Ya es muy tarde. Oye, simplemente volveré a ver a mi hijo, ¿sí? Lo he estado anhelando desde hace mucho tiempo.
vuelve mierda a los humanos. Llevan mucho tiempo cagándose en todo. Te voy a extrañar. Te voy a extrañar, Connor. Sí. Te voy a... ¡Despierta! Despierta, despierta. Despierta, despierta. Despierta, despierta. Despierta, despierta. Despierta, despierta. 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 Disculpe, teniente. ¿Por qué, Connor? ¿Por qué es que tenías que despertar cuando solo debías obedecer? ¿Por qué elegiste la libertad cuando podías vivir sin hacer preguntas? Yo obedezco, Connor. Tengo una meta. Yo sé lo que soy. ¡Ah! Mira en lo que te metieron tus sueños de libertad, Connor. Fuiste una gran decepción para Amanda. Y una gran decepción para mí. Por fortuna, todo eso terminará ahora. ¿Tus últimas palabras?